Y ahora voy a presentar a una figura joven, muy importante en el panorama musical del tango, que ya es, no sé, creo que por enésima vez o décima vez, que nos va a regalar unas interpretaciones con su estilo tan, pero tan personal y tan depurado, sin imitar a nadie. Es muy conocido, no puedo seguir con el otro. Recibimos con el aplauso cerrado, diría yo, a Oscar de Lía. Su trabajo. Bueno, va a comenzar con algo muy conocido, de Pedrito Lawrence a Murado, y luego, para asociarse Oscar de Lía a esta fiesta que es el homenaje a Virginia Vera, un tango de un violinista que dejó su estela en el tango, su estela brillante, de Enrique Mario Franchini, en versión instrumental, Mañana Iré Temprano. Thank you.
compositores de distinta época, dos estilos de composición y abordados con la inimitable solvencia y tanto en la ejecución como en el arreglo de Oscar de Lía. Y en tren de ir tomando algunas omisiones, ¿ustedes ven ese magnífico cuadro de Virginia Vera? Sí, ¿no? Es de un destacadísimo profesional, Ricardo Micó, que está aquí presente. Y ahora, si bien lo apreciamos en sus dotes de solista, Oscar de Lía va a pasar a integrar un dúo, a acompañar una cantante. También se repite lo de Delía, porque Delía con esta cantante forma un dúo casi perfecto, casi perfecto. No puede ser perfecto porque no serían humanos, casi perfecto. Entonces yo con mucho gusto voy a presentar a una cantante que siempre honró este escenario y lo va a seguir haciendo toda vez que lo pisa. Alicia Nieves. Bien, Alicia Nieves. Va a comenzar con un tango de la década del 40, en carne propia, de su Cheribar. Luego va a ser un vals del 60, Carrusel, de Federico Silva y Armando Bondía. Y recién el profesor López, cuando pasaba las diapositivas, habló de Hugo Gutiérrez. Justamente Hugo Gutiérrez es el autor de este tango que lleva letra de El Barbeta Mansi y se llama Tapera. Con ustedes, Oscar de Lía, Alicia Nieves, Alicia Nieves. Será inútil que pretendas
Thank you.
precio. Varias. Bueno, se agradece el nombre de la partida. No, les quería decir que Oscar de Lía y Alicia Nieves, o Alicia Nieves y Oscar de Lía, reitero esto, acá no hay celos artísticos, acá, como bien dijo Héctor hoy temprano, los que actuamos, aparte de hacerlo muy gustosos, creo que conformamos una familia, ¿sí? Pero aquí viene la aclaración, porque hay familia que mejor va. Como una familia que se lleva bien. Clarito, ¿no? Bueno, entonces se quieren adherir, y va a ser muy gustosos, al homenaje a Virginia Vera. Entonces, Alicia Nieves, acompañada por Oscar de Lía, va a interpretar algo que interpretaba la alumna directa de Carlos Gardel, de Guillermo Barbieri y el poeta un tanto olvidado del Parque Patricios, José Rial, Rosas de Otoño. Luego va a ser un tango, Tu Vendaval, de Enrique Lombardi. No sé si está en la sala. ¿Está en la sala Lombardi? ¿O se fue? Porque siempre está apurado, no sé por qué. ¿Está en la sala? ¿Sí? Y luego van a cerrar. ¿O si no lo dejamos así? Dos nada más. Día pasó, de tu deseo.
alma sin piedad y sin razón. Vendaval tan bruta en su locura pudo llevar de mi alma este destino. Vendaval, el sueño es mi ternura, más puro que una gota de rocío. Página de un maestro de compositores, José González Castillo, de Roberto Fugasó y de ese pianista sin par, que fue Lucio de Mar. Van a recrear Oscar de Lía en el piano, Alicia Nieves en el canto, Milonga en rock. Cuando canta la chicharra en las verdes pinas finas y se amurra la china en la tierra de enero, se oye cantar el sandiero su pregón por la esquina. Thank you.
Bien. Un aplauso fuerte, creo que se lo han ganado y juegan él. Bueno. Gracias a Alicia Nieves, a Oscar de Lía, y ahora confirmando aquello que para honrar el tango, para honrar nuestro arte nacional, no es necesario, indispensable, haber nacido en Corrientes y Esmeraldas. Ahora vamos a escuchar a una cantante